Hola, ¿cómo están? Espero que todos y todas se encuentren súper súper bien. Bienvenidas, chicas, a un nuevo videito por este canal. Como ya saben, mi nombre es Anabela y bueno, acá arrancando a bloguear desde tempranito. Bueno, tan temprano no es, son las 10 de la mañana, pero ya estoy despierta hace rato porque estoy esperando a que me lleguen los materiales. ¿Se acuerdan en los videitos anteriores les dije que había llamado al corralón para encargar materiales? Bueno, hoy me llega. Y así que todavía lo estoy esperando. Me levanté súper temprano con la ilusión de que llegara temprano. Pero bueno, como está lloviendo, por eso quizás no vienen todavía. No saben la cantidad de agua que cayó anoche, chicas. Llovió un montón, cayó granizo como dos o tres veces en la noche. Y nosotros con el Tucu andábamos poniéndole lonas y al auto que estaba afuera. Así que bueno, dormí más o menos, no dormí al 100, pero bueno. Nada, acá estamos. Me levanté tempranito, como les digo. Me puse la alarma a las 6 de la mañana porque supuestamente yo decía entre mí van a venir a las 7, 8 de la mañana. Así que ya me levanto de una vez. Y bueno, estoy despierta a las 6 de la mañana y son las 10 de la mañana y todavía no vinieron. Así que bueno, nada. Me voy a poner a trabajar. Como les dije la otra vez, tenía que hacer press on uñitas. Así que bueno, nada. Ando en estas. Vean. Ya me puse el escritorio acá al costadito del vanity. Ya me traje lo que es la cabina. Así que voy a estar preparando toda la mesa. Bueno, las voy a poner ahí. Voy a estar preparando lo que es la mesita acá donde voy a preparar. Acá tengo el canasto que les mostré el otro día que ya había organizado todo. Disculpen la toalla ahí colgada. Así que nada, voy a estar buscando los tips. En esta ocasión me pidieron almendras, así que voy a estar haciendo almendritas. Acá está el apoyo tip y los tips. No, el apoyo tips. Voy a ir ya preparando porque los tengo que entregar el sábado. Y hoy ya estamos a jueves, así que bueno. Me voy a poner a hacer esto. El clima afuera está súper, súper nublado. Llovizna. Está súper lindo como para seguir en la cama, pero bueno, nada. Yo me tuve que levantar obligadamente a esperar los materiales y aún no vinieron. Pero bueno, ya no me voy a volver a acostar. Me voy a poner a trabajar. Me voy a poner a hacer esto. Acá está la polla tip. Le voy a estar poniendo esta gomita que es para pegar los tips, digamos, para que no se mueva, que son estos. Y me voy a estar poniendo a diseñar. Acá en pantalla le voy a dejar el diseño que tengo que hacer, los diseños que tengo que hacer. Pero bueno, les voy a dejar uno. Y nada, bueno, me voy a poner a hacer esto y nos vemos dentro de un ratito.
chicas, así voy, miren. Ya terminé de hacer una mano. Me pidieron este diseño, así que ya lo terminé. No me gustó cómo quedó este, el dedo meñique, así que por ahí lo voy a estar haciendo de nuevo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a pegarlos. Así se me desocupa esto, porque tengo uno solo. Y bueno, ya hice 5, ahora tengo que hacer los otros 5 más. Ojalá pueda comprarme pronto otro de esto, así ya tengo los 10 y no tengo que estar esperando a terminar esto para seguir con los otros. Así que bueno, lo voy a poner en su paquete a esto hasta que termine lo otro. Y así está por acá, miren, todas las cosas. Por acá tengo todos los esmaltes y está lloviendo una tormenta afuera, chicas, que ni se imaginan. Así que bueno, yo voy a estar acá en estos... En este trabajo, así que nos vemos después. Chicas, ya es un poco más tarde, ya son como las 5 de la tarde. Recién acaba de venir el camión con los materiales que había encargado, así que ya me los dejó. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a hacer una merienda. Ya terminé de hacer un diseño, o sea, un set de personales. Y ya lo terminé, así que bueno, ahora lo voy a ir a empaquetar bien y ya lo voy a guardar. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a hacer la merienda porque tengo mucha, mucha hambre. No les grabé casi en todo el día porque todo el santo día llovió. Y bueno, yo me entretuve mirando una peli mientras trabajaba. Y nada, después me metí a bañar. Y bueno, ahora recién estaba con los chicos de los materiales que me estaban dejando ahí. Así que bueno, nada. Ahora me voy a hacer la merienda. Me voy a hacer un té verde con unas tostadas. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué querés? ¡Ay! Este nene se porta mal, este nene, mal se porta. Así que bueno, chicas, este vlog va a ser medio raro, así que yo creo que lo voy a estar uniendo con el vlog de mañana, porque muchas cosas, como vieron, no hice. Así que bueno, nada, me voy a preparar la merienda y me voy a mirar una peli de la pieza, porque tengo mucho frío. Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo ven? Hoy ya es otro día. Hoy es el día después del tormentón, chicas, que cayó ayer. Hoy ya salió el sol. Dice que después de la tormenta sale el sol. Y así fue. Está el solcito. Yo aproveché a lavar ropa porque la verdad se me estaba juntando muchísimo. Bueno, ayer se me juntó muchísimo porque antes de ayer lavé. Así que ya tenía un montón de ropa para lavar. Pero bueno, aproveché a lavar para que se vaya secando. Hay bastante viento, así que yo creo que dentro de poquito se va a secar. Como vieron ayer la tremenda tormenta, nada, hubo inundaciones por todos lados. Un quilombo hizo la tormenta, pero bueno, gracias a Dios nosotros acá estamos bien. No nos entró agua, no nos inundamos, nada. Así que, buenísimo. Ya llevé a las nenas a la escuela. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a pegar un bañito rapidito. Me voy a lavar solamente el cuerpo y me voy a alistar porque me voy a ir al gimnasio. Ya me voy a cambiar, me voy a estar preparada. Son las 2 de la tarde, 3 y media por ahí voy a estar saliendo. Así que ya me voy a cambiar para estar lista para salir. También pasé por la papelera, fui a comprar bolsas para estar empaquetando algunos productos que me estuvieron pidiendo por la tiendita. Así que bueno, voy a hacer eso rapidito. Me voy a bañar, me voy a cambiar y ya vengo a empaquetar antes de irme para el gimnasio.
También ya voy a terminar de empaquetar estas uñas que hice, como ven. Bueno, acá ya la voy a envolver. Y le tengo que poner lo que es la lima, el pegamento. Y bueno, vamos a prepararlo, me van a acompañar. Esa carita. Papi. Papi. No puedo con esa sonrisa, vení. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo, vení. Ay, esa cara. ¿Me vamos a casa? ¿Te di para mí? Hijo. Ay, qué. A ver. Vení. Mira. Mira esa cara. Ay, cómo se ríe. Ay, cómo se ríe esta criatura, vení. A ver. A ver una sonrisa. Ah.